Bueno, esta ya es la quinta parte del tutorial de la mochila del sombrero volteado y la última. No vamos a hacer más, ya con esta parte terminamos el sombrero y este bordecito y quedará concluido este paso a paso. El fajón lo voy a subir, voy a subirlo pronto, creo que en 1 o 2 días porque ya está el tutorial hecho. Entonces, para las personas que quieran realizar el fajón, está perfecto. Les voy a enseñar también la que sigue. Recuerden que estamos haciendo la mochila playera. Les quiero enseñar lo preciosa que nos está quedando. Está quedando muy bonita. Tiene muy buen vuelo. Mire esta parte de acá. He avanzado bastante porque este es el tutorial que sigue. Así que posiblemente para el sábado ya subimos esta preciosa mochila playera con este hermoso fondo. Recuerden que el fondo va a estar disponible en la membresía de YouTube porque es un fondo de paga, entonces no lo puedo hacer público, lo puedo subir a la membresía de YouTube donde es un grupo pequeño, ahí va a estar disponible. Recuerden, únanse a la membresía no es costoso unirse a esa membresía y tiene muchísimos beneficios, ya que en esa membresía tengo todos los patrones de las mochilas que he hecho. En tutorial voy a subir este fondo no va a estar el dibujo, va a estar el tutorial paso a paso cómo hacerlo. Esos son los beneficios de la membresía, que no solo hago patrones de los diseños, este patrón también va a estar ahí, tengo el del sombrero, tengo muchísimos patrones, también están los tutoriales paso a paso cómo realizar. Muchas cositas que no puedo subir a YouTube porque son patrones o no tengo el permiso de los creadores. Invitarlos a que se suscriban al canal, a que hay cantidad de cosas que aún podemos aprender, vienen muchísimos tutoriales nuevos, diferentes. Invitarlos a que no se pierdan ningún paso a paso. Es muy importante que estén suscritos al canal, que tengan la campanita de notificaciones siempre encendida, para que no se pierdan ningún paso a paso. También en Instagram, Creaciones Mari Crochet Colombia, la página en Facebook, Creaciones Mari Crochet Colombia. Recuerden apoyarme, es un proyecto muy bonito que empecé para un grupo muy pequeño de alumnas y realmente creció mucho, así que vamos a seguir subiendo tutoriales como este, tutoriales muy completos para que ustedes aprendan desde cero. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerde que les dije que era la última vuelta que hacíamos sobre café. Esta ya la vamos a empezar, pero con un punto corrido. Ya hice un beige sobre café y voy a hacer 5 cafés. 4 sobre café. Uno, dos, tres, 4 y el último sobre blanco para que empiece a quedar corrido hacia adentro y voy a hacer 4 blancos, 2 sobre blanco y 2 sobre café y voy a hacer 6 cafés. Y 6 cafés. Voy a hacer 6 blancos. Cinco sobre café y uno sobre blanco. Y voy a hacer 6 cafés. 6, 6. 8 cafés voy a hacer acá. En este 8. Ya tengo los 5 cafés, 4, 6 cafés, 6 blancos y ahora voy a hacer 8 cafés.
voy a hacer 4 sobre blanco. Y 4 sobre café. Casi me suelto este. Y tengo que agarrar bien los hilos de abajo. Este de acá no había agarrado los dos hilos. Ahora sí, 3 y 4. Para un total de 8 cafés. Voy a hacer 3 blancos. Y empezamos con un blanco, un café, un blanco. 1, 2, 3 blancos. Voy a hacer un café. Cuatro blancos. 1, 2, 3 sobre blanco, 1 sobre café. Y acá es donde empiezo. Un café encima de blanco. Y vuelvo a hacer 4 blancos. Esta parte, ahorita se las explico bien, porque ya cuando terminemos la parte de las alerones del sombrero, vamos a hacer la copa. Y como es una puntada repetitiva, simplemente ustedes van a repetir este pedacito que hemos hecho acá, que aquí acabo de empezar otro igual y acá vamos a hacer otro igual. Se repite lo mismo. Aquí hice un solo café, los blancos, un café, los blancos. En la siguiente vuelta ya me quedará un café, un blanco, un café, para que ustedes tengan claro. Esto que hemos hecho, esto lo vamos a repetir en toda la copa del sombrero y se las voy a dejar para que ustedes la hagan solita. Pero primero vamos a terminar los alerones del sombrero. Estas partes de acá las vamos a terminar primero. Acá termino con 4 blancos sobre blanco. Recuerden, acá siempre van los dos cafés, que la agarré mejor, las dos, los dos puntos cafés que me forman la línea. Y en este caso, como es la última vuelta para cerrar este lado, lo vamos a hacer todo café. Estos son los dos que forman esta línea, pero como ya lo vamos a cerrar todo hasta acá, vamos a hacer 14 cafés. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y uno más para 14. Hasta ahí ya queda terminado este lado. Ahora vamos a empezar a tejer solo hasta acá. Y ya esto los vamos a tapar con beige en la siguiente vuelta. Yo voy a hacer los dos beige para tapar este café. Y así este lado ya quedó terminado. Este lado ya quedó ahí. Ya no vamos a hacerle más blancos. Voy a dar toda la vuelta en beige y les enseño cómo empezamos la siguiente. Ya acá se ve un poco más de la copa de nuestro sombrero. Bueno, ya ahora tiene un poquitico de forma. Ya se nota nuestro precioso sombrero. Si se dan cuenta que ya terminamos esta parte del sombrero y esta también ya la estamos terminando y se ve perfectamente la copa. Estamos en la vuelta 14. Recuerden, si tienen duda, cuente desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta que acabo de empezar es la vuelta 14. Y estoy haciendo los cafés, 5 cafés, y lo hice corrido.
En el primer café hice un beige y hice corrido el café oscuro. Hice cuatro sobre café y uno sobre blanco. Ahora voy a hacer 11 blancos. En total tengo 5 cafés. Voy a hacer 11 blancos. 1, 11 blancos, 3 sobre blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre café y 2 sobre blanco. Y voy a hacer 9 cafés oscuros. 9 cafés. Empiezo por 4 sobre café, 4 sobre blanco. 4, les dije 4 sobre café, no, es 4 sobre blanco y 5 sobre café. En total tengo 9 cafés y voy a hacer 5 blancos. Tres sobre café, 2 sobre blanco. Y acá voy a hacer 1. Recuerde la parte donde va 1, 1 y 1. Es 1 café antes del café, 1 blanco sobre el café. Si en la parte de abajo tengo café, entonces tengo que hacer encima blanco. Y 1 café después del blanco. En la siguiente vuelta solo me quedará un café encima del blanco. Recuerde que esta parte es muy importante que la aprendan porque daremos varias vueltas solitos con esta parte. Dos blancos y vuelvo acá donde tengo un solo café. Como tengo un solo café, entonces acá voy a hacer dos, pero hago uno sobre blanco. Ahora hago un blanco sobre el café que tengo y hago un café sobre blanco. Y vuelvo a hacer dos blancos. Y vuelvo lo mismo, me queda un café. Entonces, antes de hacer ese café, voy a hacer un café sobre blanco, un blanco sobre café. Y hago un café sobre blanco. Y voy a hacer tres blancos. Todos tres me quedan sobre blanco y hago los dos cafés. Recuerden, esta línea se las he ido enseñando desde acá abajo para que ustedes se familiarizaran con ella. Me quedan dos cafés y a partir de estos dos cafés, que es la línea de la copa del sombrero, voy a hacer todo beige porque ya tengo la copa terminada hasta ahí y recuerden que esta parte de acá ya quedó terminada, ya no vamos a hacer más de esta parte del sombrero. Simplemente lo hago todo beige y a partir de esta vuelta, después de que haga los dos puntos cafés de la copa del sombrero, todo me va a quedar beige. Aquí lo voy a hacer para que ustedes lo aprecien mucho mejor y les quede claro que ya va a quedar todo beige. Miren, así ya nos formó esta parte del sombrero. Terminamos la copa acá. En esta línea, siempre que lleguemos acá, tenemos que hacer los dos cafés. Igual, damos toda la vuelta beige y llegamos acá, que aquí también ya estamos a punto de terminar esta parte y quedar solamente con la copa del sombrero. Bueno,
Ya terminamos la vuelta 14 y esta que vamos a hacer es la 15. Recuerden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la que empezamos es la 15 para que no se confundan, porque una vuelta que hagan mal o que repitan no les va a salir el diseño, ¿listo? Bueno, recuerden, estamos haciendo corrido los cafés hacia adentro, entonces en el primer café hice uno beige y voy a hacer los 5 cafés. Me quedarán 4 sobre café. 1, 2, 3, 4. 1 sobre blanco para 5. Y voy a hacer 8 blancos. Uno, 8 blancos y acá voy a hacer 4 cafés. 2 sobre blanco, 2 sobre café y voy a hacer 1 beige. Este beige es porque ya terminé, acá ya estoy terminando el alerón del sombrero, entonces ya empieza a verse el fondo, uno beige. Y voy a hacer 2 cafés, que esta es la copa de mi sombrero. 1, 2. Y voy a hacer 4 blancos. 4 blancos me quedan sobre café y voy a hacer un punto café. 1 punto café es para empezar esta columna, la cuarta columna de las que tengo que hacer en la copa. Pongan mucha atención en esta vuelta, como van a hacer 2 vueltas ustedes solitos, entonces en una vuelta les quedará para hacer así un punto café. Cuando les quede para hacer ese punto café, ese lo hacen en medio de estos cafés, o sea que en este café hace un blanco y en medio hacemos el café, un blanco, un café sobre blanco, sobre este blanco el café y todo blanco. Igual hacemos todo blanco hasta llegar nuevamente al centro de los cafés. Me salieron acá 4 blancos y estoy en el centro de los cafés donde voy a hacer un punto café. Y les voy a enseñar un poquito de la otra vuelta para que ustedes me entiendan mejor, porque creo que les tocará hacer una vuelta así y una vuelta con los 2 puntos. Ya no se van a perder porque ya lo hemos hecho varias veces. Todo es lo mismo, simplemente lo mismo. Una vuelta con un café encima de blanco y en la siguiente vuelta un café antes del blanco del café y un café después del café, quedando un blanco encima de el blanco. ¿Listo? No es complicado y yo sé que ya lo hemos hecho varias veces, así que para nada se les va a complicar. Termino acá con blanco. Recuerde que termino hasta los 2 cafés, que los cafés son, ya les he dicho, el borde de la copa de mi sombrero. 1 y 2. Y con eso ya terminé la copa de mi sombrero y voy a trabajar solo con beige. Hasta ahí ya terminó. Y este punto beige que hice acá, en la siguiente vuelta creo que quedará en 4 puntos beige para darle mejor la forma de la copa.
Bueno, esta ya es la vuelta 16 y vamos a tapar estas dos vueltas de blanco con café. Ya solo nos faltan dos vueltas cafés y terminamos esta parte y quedamos solamente con la copa del sombrero. Voy a hacer corrido el café, voy a hacer 13 cafés, pero en el primer café hice un beige y voy a hacer 13 cafés. 4 sobre café, los otros sobre blanco. Ya hice los 13 cafés, voy a hacer 4 beige, 3 sobre café y 1 sobre beige. Así. Y voy a hacer acá los dos cafés, que estos hacen parte de la copa del sombrero. Los dos cafés, que esta es la línea que forma, la misma línea que formamos acá. Listo. Esta vuelta es muy importante que pongan atención porque recuerden que van a hacer dos vueltas solos y van a hacer estos puntitos que hay acá. Ya yo estiro, no está recogido mi hilo blanco. Y voy a hacer todo blanco, 2, 3. Y antes de llegar a este café, voy a hacer un café a este lado y un café a este lado. Lo voy a hacer de esta forma. Igual ya lo hemos hecho, pero quiero enseñárselos nuevamente. Tengo tres blancos, hago un café sobre blanco. Sobre el café que tengo voy a hacer un blanco y en el blanco que sigue voy a hacer un café. Ahora voy a hacer todo blanco igual uno antes para hacer esto mismo en la columna que sigue. 1, 2 y acá me salieron 3 y voy a hacer el café a este lado, el blanco encima del café y hago un café en el punto que sigue. De esta forma voy a hacer las otras dos columnas, estas dos columnas igual que estas. Termino acá con dos cafés y ya doy toda la vuelta beige y ya les enseño cómo terminamos acá, que terminamos con 9 cafés acá y listo para que ya ustedes avancen la copa del sombrero y poderlo terminar. Bueno, ya empieza a verse precioso el sombrero, ya se formó perfectamente. Solo falta terminar la copa y ya. Vamos a hacer acá los últimos puntos, son 9 cafés y con eso terminaríamos ya la parte del sombrero. Solo quedaría pendiente la copa y listo, no es más. Recuerde que ustedes van a dar las últimas dos vueltas solitos. Yo de todas maneras voy a adelantar y les voy a enseñar. Acá hice 2 beige sobre café, acá lo corrí 2 puntos, 2 beige sobre café y empiezo a hacer acá los cafés. Voy a hacer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya todo este lo voy a hacer beige hasta llegar a los dos cafés, que es la copa de el sombrero. 2 beige sobre café y ya los otros quedan sobre beige. La siguiente vuelta todo esto queda tapado en beige. Mira, todo esto ya lo tapo en beige y sigo solo con la copa. Ya tenemos claro, la siguiente vuelta vamos a hacer un café en medio de estos dos cafés, solo un café, un café, un café y el resto queda blanco. Blanco, blanco, hago un café acá, blanco, 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 un café acá, blanco, blanco, un café acá, blanco, blanco, un café acá. Y la siguiente vuelta repito esto que tengo. Solo son dos vueltas,
Yo voy a adelantarlo y ya les enseño porque la copa se cierra corriendo también un poquito, entonces quiero mostrarles ese. Esto lo pueden hacer ustedes solitos, son dos vueltas. Esta donde queda un café y esta que la vuelven a repetir y ya nos vemos. Bueno, yo ya adelanté muchísimo, los dejé a ustedes en esta vuelta. Primera, segunda vuelta, donde ya metí beige. Les expliqué, simplemente repetí la parte donde se dejaba un café en medio del blanco o encima de este punto blanco. Luego repetí esta vuelta donde hacía un café al lado del café, encima del café blanco y al lado del café 1. Es sencillo, simplemente repetir lo que ya les había enseñado. Por eso no se los enseñé. No lo hice en paso a paso porque ya lo expliqué acá. Si tienen duda, después de que hacen el primer punto beige a este lado, contamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Si se dan cuenta, hasta la vuelta 4 hice este pequeño motivo de la copa, solo hasta la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí hice el diseño para no enredarnos. La vuelta 5 la hice con puntos blancos. La vuelta 6 ya corrí un punto. Un punto beige sobre café oscuro. En el café oscuro que me queda hice café. En el primer blanco hice café. Dos puntos cafés, todo blanco. Y la última vuelta que la hice café, hice lo mismo. En el primer café un beige. En el segundo café ya empecé el punto café y hice todo café acá dejando lo mismo. Lo dejé corrido acá, lo dejé corrido acá. Solo un puntito lo corrí para que me diera esa forma redondita de la copa del sombrero. Una vuelta beige, una vuelta igual que esta, la misma puntada. Y empecé el diseño nuevamente. Yo no tuve dificultad en centrar este diseño con este, porque aquí donde está la unión, yo empecé desde abajo donde está la unión, empecé a hacer el diseño. Entonces, así como terminé la unión, hice el diseño, así mismo ubiqué esta unión y empecé nuevamente el diseño de los 19 puntos negros acá. Entonces me dio perfecto para que quede centrado el diseño. Voy a terminarlo, voy a checar cómo me termina, para cualquier detalle que les pueda aportar. Entonces era eso, quería aclararles para que la parte de la copa no se fueran a perder, no les quedara mal, no les quedara rara. Y ya les enseño cualquier cosita que esté pendiente. Bueno, ya terminamos el diseño acá arriba también. Vamos a hacer los pasadores, pero quiero mostrarles cuánto quedó de alta. Quedó de 25 centímetros hasta donde empieza ya el cuerpo, donde termina la base y empieza el cuerpo. Voy a enseñarles ahora los pasadores. Bueno, para saber cómo sacar los pasadores, tenemos que contar primero punto por punto y confirmar cuántos tenemos en total. Yo tengo en total 216 puntos. Los dividí en 8 porque quiero que me queden 8 pasadores y me dio 27 puntos. Entonces, teniendo ya claro que son 27 puntos para sacar los pasadores, no importa si ustedes no tienen los 216, si hicieron una mochila más grande, más pequeña, no importa. Yo quiero enseñarles que simplemente sacamos la cuenta de cuántos puntos tenemos y los dividimos en 8. Normalmente se divide en 8 las mochilas Wayuu. Si le queda muy grande, muy ancha, puede dividirla en 10. Siempre números pares. No puede dividirla en 7, no puede dividirla en 5 o en 11 porque le queda el cordón en el mismo espacio. Ya teniendo dividido y sé que me quedan los puntos cada 27 puntos, vamos a hacer lo siguiente. Para sacar el pasador, donde terminen, no importa ustedes dónde terminen, donde ya terminaron la vuelta,
van a empezar sacando un pasador. Yo los voy a sacar cada 27 puntos, porque voy a sacar 8 y tengo 216 puntos. Vamos a hacer puntos al aire. Yo los llamo puntos al aire porque solo los voy a agarrar de el hilo alma. Por eso los llamo puntos al aire. Solo por eso. Voy a hacer 5 puntos al aire solo agarrándome de acá, de los hilos alma. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo ya 5 puntos al aire. Estos los ajusto bien agarrando acá mis hilos, porque tienden a quedar recogidos, entonces no quiero que se vea raro el pasador, que se vea ocupando los puntos que son. Tengo 5 puntos, voy a contar acá en la base de la mochila o acá en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, que son los 5 puntos bajos que acabo de hacer. Y en el sexto punto empiezo a tejer nuevamente. Es lo único que hago. Tengo los 5 al aire y dejé 5 abajo y empiezo a tejer 6, 7, 8 y 27. Recuerden que hicimos los 5, empecé 6, 7, así hasta completar 27 puntos. Recuerden que lo dividí por 8, me quedaron 27 puntos para sacar el pasador. Entonces tengo 27 puntos hasta acá y con eso ya sé que me va a quedar perfecto los pasadores. No me van a hacer falta puntos ni me van a sobrar. Ya tengo los primeros 27 puntos que ocupé para sacar el pasador. Voy a sacar otro pasador y lo voy a sacar igual, de 27 puntos. Hago lo mismo, 5 puntos al aire o en el hilo alma. 3, 4, 5. Y cuento en la parte de abajo igual. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto empiezo otra vez a hacer puntos bajos agarrándome la mochila. 6, 7, 8, hasta completar 27 puntos. Y así me van a quedar perfectos mis puntos. Quedan 8 puntos, 8 pasadores para dejar ya la mochila lista. Solamente le voy a dar unas últimas vueltas. Sí es muy importante, después de hacer los pasadores, darle unas 3, 4 vueltas, mínimo 3. No me gusta dejarla de 2 vueltas porque no se ve bien. Sí es bueno dejarla 4, 5 vueltas. Bueno, yo ya terminé, ya hicimos los pasadores y hice estas vueltas. No se las enseñé porque realmente es lo mismo del fondo. Entonces no quise repetir porque es lo mismo. 2 cafés, 6 blancos, 2 cafés. La siguiente vuelta, 2 cafés sobre blanco, 2 blancos sobre blanco, 2 cafés sobre blanco. Y terminamos con 2 cafés y toda una vuelta beige. Realmente es lo mismo del fondo, entonces por eso no quise enseñárselos para no perder tiempo. Ya terminamos acá, si se dan cuenta se nota bien la unión donde se termina, y vamos a hacerle una última vuelta. En esta parte ya no necesito hilos, los jalo un poco, realmente no necesito conservarlos. Los voy a cortar, los jalé un poquito, solo un poquito, es muy poco, para que queden ahí escondiditas las puntas. Igual, al darle esta vuelta que le vamos a dar, ellos quedan apretaditos y no se van a notar, no se van a salir, no pasa nada. Ya los hilos van a quedar ahí, ajustados con esta última vuelta que le vamos a dar. Bueno, voy a enseñarles esta vuelta de lujo, esta puntada, que es la última vuelta que le hacemos a las mochilas, que es muy diferente a lo que ya les he enseñado y a las que ya tengo en el canal. Quiero enseñarles. Cuando ya terminamos, queda así. Voy a pasar esta cadenita o estos hilos
por acá, pero voy a meter la aguja por dentro. Mire acá, me salto una cadenita, una, dos. Ya habiendo terminado la mochila, ya sabemos que no vamos a hacerle más. Ahora voy a agarrar estas cadenitas o estos hilos y los paso para allá. Mire, acá ya los pasé. Ahora sí aprieto. Recuerden que me salté una cadena y giro mi trabajo. Mire, de esta forma. Para quedar por dentro de la mochila o por el revés. Este es por dentro, este es el derecho de la mochila y acá quedo por dentro de la mochila. Mire, ya estando acá por dentro de la mochila, vamos a empezar a trabajar y vamos a trabajar de esta forma. Hacemos una cadeneta. Bueno, ya estando así, con una cadeneta, vamos a pasarla acá. Se ve perfectamente dónde se forman los punticos. Con estos punticos nos vamos a guiar. El primer punto lo vamos a hacer en el espacio que queda, el primer espacio, y hacemos punto bajo. Vuelvo y les explico. Ya tengo con una cadeneta, paso mi aguja, mire, de esta forma hasta el otro lado, mire, atraviesa hasta allá, hasta el otro lado, saco el hilo, me quedan dos hilos en la aguja, estilo V y estilo punto bajo. Paso nuevamente el hilo y ahí estoy terminando mi punto bajo. Este es el primer punto. A partir de este punto voy a hacerlos cada dos espacios. Aquí me queda un puntico, un huequito, un espacio. Voy a hacerlo en el siguiente. Me salto uno y en el siguiente, porque esta puntada tiende a quedar suelta y la idea es ajustar el borde para que los hilos queden ajustaditos. Me queda punto bajo y lo termino. Eso es todo. Dejo un espacio, sigue el otro y lo termino. De esta forma. Es muy rápida y es muy sencillo. Mire que me queden los dos hilos en la aguja porque en sí es un punto bajo. Eso es lo que estamos haciendo. Dejo la cadeneta, el espacio o el punto que sigue y en el siguiente. Me salto uno y en el siguiente. Eso es todo. Realmente es muy rápida. No lo estoy ajustando demasiado. Realmente lo hago como debe quedar. No voy a ajustarlo muchísimo. No. Suavecito. Con la misma tensión del hilo. Mire. Acá. Dejo uno. Y en el que sigue. Dejo uno y en el que sigue. De esta forma. Realmente es muy sencillo. Venga que acá no pasaron los dos hilos. Y si debo de pasarlo. Para que me queden así. Ve. Los dos ahí. Y termino. Es un punto bajo. Pero digamos que como al revés. Entonces ahí está. Lo termino. Ahí está. Y lo termino. Así doy toda la vuelta. No se recoge la mochila porque no le estoy haciendo para nada presión. Mire, queda este pequeño borde muy bonito. Queda grueso. Me gusta mucho el relieve que le hace acá. Y por eso me encanta esta puntada. Acá queda lisita. Pero acá sí se le ve un borde muy bonito. Por eso me gusta para terminar las mochilas.